química ahí. Entonces, tiene estos espasmos que de repente, bueno, se lubrica ella, se moja y termina. Volviendo a, al caracterizar su figura, ¿no? Bueno, yo quiero conocer que la contraten aquí en NTN, Elena Rostova, ¿no? Elena Rostova, ¿qué tal periodista? La periodista erótica. Regresamos después de la pausa. Bueno, esta ha sido una noche inolvidable porque hemos conocido a Elena Rostova, la periodista erótica, que cuando te hace una pregunta, de pronto tiene un orgasmo como este. Volviendo a, al caracterizar su figura, ¿no? ¡Ah! Bueno, qué bien, qué cosa, tiene un consolador ahí, se ha sentado sobre un consolador. Bueno, pues yo, si gano la presidencia del Perú, esta será mi primera dama, Elena Rostova. Está buena, ¿no? Volviendo a, al caracterizar su figura, ¿no? Esta va a ser mi primera dama. Está buenísima. Lo único que yo le diría a Elena Rostova, estás prohibida de hablar en cualquier idioma. Cállate la boca, ¿no? Pero fuera de eso, para la cosa esta multiorgásmica, está buena. Elena Rostova, la periodista loba, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy y vamos a seguir indagando sobre la biografía de Elena Rostova. Vamos a dar con ella, la vamos a traer aquí a NTN. ¡Claro! Se acabó la hora ya de Hassan, que Hassan, que gemólogo y el otro Mariano Olsen con su colita. Que venga Elena Rostova acá y si no le damos un programa, por lo menos que se acomode acá abajo de la mesa Elena Rostova, que a mí me puede poner contento. Gracias, buenas noches.